Este hombre de 28 años estuvo atrapado bajo los escombros por más de 80 horas hasta que los equipos de rescate lograron sacarlo. Pero a medida que pasa el tiempo, las historias de supervivencia son menos y la cifra de muertos aumenta por miles. Desde Washington, el presidente Barack Obama le expresó sus condolencias al primer ministro de Nepal durante una llamada telefónica. Hablaron de los esfuerzos de nuestro personal civil y militar para ayudar al gobierno y a las organizaciones internacionales en los esfuerzos de respuesta de desastre y apoyo logístico. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas aseguró que en este momento se necesita más ayuda monetaria y solicitó 415 millones de dólares para auxiliar a los damnificados. La financiación en este punto es crítica para poder entregar la ayuda humanitaria al nivel que se requiere y al mismo tiempo contar con el apoyo logístico que se necesita para transportar las mercancías a las zonas afectadas. Algunas de esas zonas apenas comienzan a recibir ayuda por primera vez desde el terremoto, a pesar de que aviones cargados con comida, agua y medicamentos llegan a diario a la capital, provenientes de todas partes del mundo. La lentitud en la repartición de la ayuda tiene impacientes a los afectados que han salido a las calles a protestar e incluso se han enfrentado a la policía. Hay tanta asistencia que viene de afuera. No deberían acaparar eso, deberían darnos eso a nosotros. La cifra de muertos está por encima de los 5.000, pero las autoridades estiman que podría sobrepasar los 10.000 a medida que comience a llegar información de las áreas más remotas del país. Angélica Herrera, para La Voz de América.